La masa sebosa y enredada de la lana interior de una cabra, pashm. La pashmina o cachemir ha sido desde tiempo inmemorial demasiado alabada. Ha sido la causa de guerras, enarbolada como un símbolo de prestigio y regalada con ímpetu y recibida con placer. Ya en las Vedas, la Ramayana y otras escrituras antiguas de la India, se encuentran referencias detalladas. Geográficamente, la historia de Pashm empieza en estas altas montañas. La Rig Veda describe como el lugar ideal para la lana la cuenca de Sindhu o Indus y las áreas alrededor del río Iravati o Ravi, como lo conocemos hoy. También nos dice que se considera que las ovejas de la región más grande de Gándhara, conocida como Ravi, dan la mejor lana. Quizás la herencia esté intacta. Mientras que la mejor pashm viene de Ladakh, algunos de los mantones más finos hechos a mano vienen de Vasholi, una ciudad poco conocida en las orillas del Ravi, cerca de Jammu. Lo que no sabe mucha gente es que aún se tejen los mantones de pashmina a la manera antigua, porque son los mantones hechos en el valle de Cachemira los que tienen fama en todo el mundo. La pashmina ha viajado lejos y mucho desde su lugar de origen desde los tiempos del valle Indus. Por las rutas de la seda, la doshala, como era conocida en hindi, llegó al Medio Oriente, donde se la llamaba shal, para luego cambiar a chal, mientras viajó más al oeste y la realeza europea la adoptó. Mientras su atractivo siguió intacto, las técnicas y diseños evolucionaron y cambiaron, llegando a ser más y más elaborados y complejos. Los diseños cambiantes a menudo reflejaban las fortunas políticas de aquella época, incluso los caprichos y fantasías del rey, como este chal que es un mapa detallado del lago Dal. Tan populares eran los mantones en el siglo XVIII en Europa, que los fabricantes ingleses y franceses empezaron a producir en masa imitaciones hechas a máquina. Pero tradicionalmente, en la India, un solo mantón normalmente significa que toda la familia ha sido involucrada en varias fases de su producción, que a veces puede llevar hasta un año. Las mujeres, especialmente las mayores, cardan la pashm, preparándola para ser tejida. Después, los hombres tejen y colorean los chales. El bordado lo suelen hacer tanto hombres como mujeres. En esa historia de pashmina, así como la pashm sigue viniendo de estas crestas nevadas y es transformada en mantones preciosos por esas manos expertas, en la misma manera tejida o bordada, la ambi o el estampado cachemiro, el símbolo de la India sigue siendo uno de los diseños más populares que adornan estos mantones. Algunas cosas no cambian con el tiempo.